Hola, ¿qué tal? Pues estamos arrancando ya otro programa y muy contento porque nos visitan aquí en estudios, pues ya una tradición de colegios particulares que nos hacen el favor de venir para llevarnos a conocer un poquito de lo que se hace allá en su plantel. Y hoy tengo la presencia de los chicos del colegio. Vasconcelos. Ok, quiero presentarles a cada uno de ellos para que los conozcan, quiénes son los que nos van a estar acompañando durante este programa. Entonces vamos a empezar hasta el otro lado, por favor, nos dices tu nombre. Marco. El mío es Vladimir. Uriel. ¿Le prestas tu micrófono, por favor? El mío es Naomi, Carla y Jessica. Bueno, pues ahí están ellos, ya los vieron, ya los conocieron y les voy a dejar cámaras y micrófonos para porque el tiempo vuela en televisión, así es que vamos con ellos para ver qué nos van a presentar, por favor. Nuestra escuela, es importante decir primero que está certificada y de este tema nos va a hablar mi compañero Marco. Bueno, la escuela está certificada en ISO 9001. Esto es una norma que la elaboró ISO. ISO, en sus siglas en inglés, significa la Organización Internacional de Estandarización. Aquí está el certificado que se le otorgó. Esta norma está guiada principalmente a la calidad y su propósito es garantizar que el proceso mediante el cual se elaboró un producto es de calidad. Como esta norma puede ser aplicada a cualquier tipo de organización, sea escuelas, hospitales, empresas, en este caso si son escuelas, por lo tanto el producto sería el aprendizaje de un alumno. Entonces el procedimiento sería garantizar que el procedimiento mediante el cual un alumno aprende sea de calidad. Para la certificación de esta escuela se necesitó de un año a un año y medio. El proceso se inició en noviembre del 2014 y finalizó en abril del 2016. Durante este proceso se evaluaron a los maestros, se capacitaron y se dio fe de que realmente pueden dar una educación de calidad. Se evaluó a todo el personal del colegio, empezando por el director, subdirector, control operativo y docentes. Los docentes fueron los que más se centraron para evaluarlos, ya que son los que están en contacto con el aprendizaje del alumno. La escuela fue certificada por la empresa Centro Interdisciplinario para la Calidad y la Competitividad. Esta misma hizo unos libros que les llamó Bitácoras del Estudiante. Cada uno de los alumnos del colegio tiene su bitácora del estudiante. En ella se pueden encontrar los aprendizajes esperados, los temas que se van a ver, si tienen algún reporte, calificaciones. Entonces prácticamente es la manera más cómoda de comunicar a los maestros con los padres de familia. Y pues eso a grandes rasgos sería lo que es la certificación de la escuela. Este tema sí es importante para saber que la educación de nuestra escuela sí es de calidad. Y otro dato que es un buen tema de hablar es el nombre de nuestra escuela, Colegio Vasconcelos. De este nombre les va a hablar mi compañero Darío. Bueno, yo voy a hablar sobre José Vasconcelos. José Vasconcelos nació en Oaxaca en 1882. Fue un filósofo, político, escritor y educador. También fue el primer secretario de Educación Pública y además este ilustre personaje tiene 1605 escuelas dedicadas a su nombre. Entre ellas pues está la nuestra, el Colegio de Vasconcelos. También fue el autor célebre de la frase "Por mi raza hablará el espíritu". Revela la vocación humanística con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y José Vasconcelos murió en la Ciudad de México en 1959. Este dato es un tanto importante también con tal de saber. Y volviendo al tema de nuestra certificación, una muestra de que nuestra escuela sí se merece esta certificación es que los alumnos agarran cierto apego a nuestras materias. Ahorita les vamos a hablar de unas de ellas y mi compañero Sebastián les va a hablar de matemáticas. Bueno, la manera en que se imparte la materia de matemáticas es dando la teoría, los aprendizajes esperados y los ejemplos aplicados a la vida diaria. ¿Eso qué nos quiere decir? Los aprendizajes esperados serán las metas a seguir dentro de este tema a elaborar. Dicho este concepto, todos los alumnos deberán comprender cada cual a deber realizar. Prosiguiendo con un ejemplo claro de esto es nuestra Feria de Ciencias, que cada año se realiza y, por cierto, están cordialmente invitados.
un proyecto en el área de matemáticas es la esponja de Mengler. ¿En qué consiste? Bueno, la esponja de Mengler consiste en cubos infinitos, bueno, la formación de cubos que van a ir dando otras formas infinitas. Para realizar este cubo mayor, bueno, el más grande, se necesitaron 20 de... Se necesitaron hacer 20 de estos cubos chicos, utilizando... Utilizando como mínimo miles, bueno, un millar de estos ejemplares en escala menor. Otra materia que es importante para el habla común, de al menos aquí en México, es español, y de esta materia se va a encargar mi compañera Jessica de hablarles. Una de mis asignaturas favoritas es español. Lo asesora la maestra Angelina Jiménez de León. En esta materia hacemos diferentes actividades con ayuda de nuestra inteligente maestra, como leer la filosofía, la escritura, la literatura, etcétera. En toda mi vida me ha gustado mucho escribir, y cuando pasé a la secundaria con la maestra Evangelina, yo le platiqué sobre que me gustaba mucho escribir y ese tema, y me dijo que ella me apoyaba, siempre me ha apoyado, y sin embargo, no he escrito tanto, algunos textos los he escrito y se los he mandado a ella, y me ha apoyado mucho ella y el plantel de la escuela por las actividades que hacemos de lectura y literatura. Uno de mis textos es un poquito del texto que escribí. Salgo a la calle. En este momento he visto a un señor indigente, con cartón en el piso y tomando agua de una cubeta. Seguro fue un día difícil para él. Volteo a otro lado y veo unas rejas destruidas y basura sobre el pasto. Unos chavos más o menos de prepa que están con el uniforme de la escuela, fumando y tomando. Debajo de un puente, una pareja hizo su casa con cartón y madera. Sigo avanzando, escuchando música. En eso volteo y está un señor con silla de ruedas vendiendo dulces con una bella sonrisa. Y saben, me pregunté, ¿por qué nosotros que tenemos todo nuestro cuerpo no hacemos nada para aprovechar el tiempo? Observo que de verdad hay demasiada basura sobre los parques, fruta, verdura, que personas con pocos recursos están intentando comérselas. Vi una chava llorando, me dieron ganas de ir a su lado y escucharla. También me fijé en unos señalamientos que están rayados con groserías. Más casas en los puentes, y vaya, ropa tendida en el pasto como si acabaran de lavarla. Basura reunida en varios montones, gente comiéndose el desperdicio, y niños pidiendo dinero para comer. ¿Te imaginas vivir así? Puedo ver el cielo triste, como lleno de humo, contaminación, ignorancia de las personas. Me lleno de sentimiento poder presenciar a un niño, pienso yo, como de unos 4 años, viviendo en el pasto. Pero justo en el semáforo volteé y vi cómo jugaba con un palo de madera y un perrito de la calle. Dios mío, los animales en la calle me duelen mucho. Pues este texto en realidad sí fue escrito por nuestra compañera. Y otra materia que nos imparte valores en la vida cotidiana con nuestros amigos, nuestra familia y con la sociedad en común es el civismo, formación cívica y ética, y de esto nos hablará mi compañera Carla. Bueno, yo investigué sobre los derechos humanos y vi que en internet vi cómo se generaron los derechos humanos. Y los derechos humanos se hicieron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi. Y el objetivo de los derechos humanos es que las personas ya tengan reglas para respetarse y vivir en paz y no se vuelva a vivir lo sucedido. Algunos derechos que tenemos son libertad de expresión, terminar la escuela, hacer una familia, trabajar. En la escuela participamos mucho nos enseñan mucho los derechos humanos para poder respetarnos y vivir en paz. Por eso la maestra de cívica nos enseña los derechos humanos y cómo debemos tratarlos. La Miss Judith nos ayuda a superar problemas entre alumnos, dando soluciones que no nos lleven a más problemas. Bueno, pues esto sí es importante, en especial por eso mismo de que nos ayudan a evitar que nuestros problemas se hagan mayores.
Y una materia que en realidad es importante en la vida, que es divertida y a la vez nos da ciertos retos, son las materias de ciencias, y de estas nos va a hablar mi compañera Naomi. Bueno, yo les voy a hablar de la materia de ciencias, que la encargada es la maestra Andrea Navarro. Ella nos hace las clases como didácticas, nos da recortes, nos hace hacer dibujos para que se nos haga más fácil el aprendizaje. Aparte, contamos con un espacio donde está ubicado el laboratorio, y ese nos permite reforzar la teoría, ya que ahí podemos hacer experimentos o hacer medidas y así. Bueno, ya como último punto, como dijo mi compañero Sebastián, la Feria de Ciencias se hace cada año. Todos están invitados, vale repetir. Y ahorita mismo me gustaría que mis compañeros les dieran una breve explicación de qué es la Feria de Ciencias. Iniciamos por Sebastián. Bueno, la Feria de Ciencias, en ella damos los experimentos, mostramos a la gente que va, damos una explicación amplia, pero a la vez que se puede entender, dando como objetivo principal el aprendizaje a las demás personas con un sentido de respeto. Ahora mi compañera Jessica, por favor. A mí en realidad me sorprende la conexión entre compañeros que hacemos, porque trabajamos mucho en equipo y nos organizamos muy bien, y al final salen las cosas como están planeadas. Bueno, esto es importante saber que los proyectos son realizados por los alumnos y asesorados por los maestros de la materia a la que te hayas metido. Y pues es la parte retante del colegio, que te hacen sentir la experiencia de que estás haciendo un trabajo grande por ti mismo. Bueno, como nos acaba de comentar mi compañero, en sí nosotros elaboramos el trabajo, nosotros empezamos a buscar información y los maestros nos van asesorando, y eso nos ayuda porque nosotros solos vamos formando el proyecto. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, pues estamos invitando ya también que nos acompañe la profesora, pues para hablar un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Nos dice su nombre, profesora, por favor. Mi nombre es Evangelina Jiménez de León y soy la profesora de español del Colegio Vasconcelos. Perfecto, porque también tenemos algunas imágenes, tenemos algunos otros trabajos para que nos hable un poquito acerca de esto, por favor. Sí, gracias. En primer lugar, queremos agradecerle al maestro director de nuestra escuela, al profesor Rolando Lozada Roldán, quien siempre ha preocupado porque nuestra escuela tenga la imagen que nosotros hemos ido creando, también ustedes como los alumnos, ustedes lo saben que así es, a los profesores que trabajamos en el colegio, pues que todo ese trabajo se vea reflejado en sus vidas diarias. Parte de lo que nosotros hacemos es el logro de lo que aquí se está manifestando. Si en la escuela se ha enseñado a leer y a escribir, queremos que haya quien escriba por cuenta propia, ¿verdad, Chevalier? Entonces, es muy bello escuchar un texto que hace su compañera. Todos ustedes han escrito muchas cosas, porque de ello yo tengo muchos ejemplos. No podemos traerlos todos, pero tenemos algunos. Y ustedes también pueden manifestar y lo pueden recordar, qué tipo de trabajos son los que hemos hecho, no nada más en la asignatura de español. Tienen otras asignaturas donde los maestros les invitan constantemente a escribir, donde ustedes también, de modo propio, manifiestan sus puntos de vista, su opinión. Esto es algo que considero muy importante, puesto que estamos trabajando todo el tiempo sobre lo que ustedes van a proyectar exactamente. Yo doy una opinión porque tengo la capacidad de expresarme, y creo que es algo que ustedes ahorita nos dijeron cuando nos hablan de sus asignaturas como formación cívica y ética, si nos hablan de historia, si nos hablan de ciencia, si nos hablan de lo que se ha logrado en la escuela.
es importante que nosotros recordemos que esto se lo debemos a nuestros maestros por su trabajo diario, ¿verdad? También lo habíamos comentado en otros momentos que tuvimos previos a esta presentación, que el trabajo es desde preescolar. Nuestro colegio tiene preescolar, primaria, secundaria, y algunos de ustedes son hijos del colegio de toda la vida, ¿verdad? ¿Quién? A ver, levante su manita. ¿Quién está desde preescolar? ¿Quién está desde primaria? ¿Y quién llegó a la secundaria? ¿Sí? Entonces, todos somos producto de este trabajo, de todos mis compañeros, de todos sus, de todas las autoridades, el área administrativa, que es muy importante, todas las áreas de apoyo que tenemos. Y por supuesto, como lo dijimos desde un principio, de nuestro director, quien tuvo la grandiosa idea de organizarnos en esta escuela y con quien estamos siempre muy agradecidos. Las actividades de Feria de Ciencias, como lo estaban comentando los alumnos, tienen que ver con todas las asignaturas. No por ser ciencias, español está fuera, sino que español tiene que presentar un proyecto que tenga que ver con ciencias, pero que se y que se pueda presentar en la feria. Así que de esa forma nosotros hemos tenido diferentes actividades, como ha sido nuestra obra de teatro, nuestras presentaciones, algunas ocasiones han tenido que caracterizarse para que los alumnos que acuden a nuestra área de español, pero en Feria de Ciencias, sepan y vean actividades que se hacen dentro de la escuela, pero además lo que ya ellos pueden proyectar, es decir, nuestros alumnos. ¿Sí? Nuestros alumnos proyectan trabajos, primero, como dicen ellos, se organizan en equipos y después los equipos deciden qué tema o qué experimento es el que van a dar a conocer a los demás. Y como también lo explicaron ellos, en su léxico, se trata de que ellos entiendan totalmente y que puedan expresarlo con sus propias palabras. Creo que hacemos una comunidad hermosa, somos una familia feliz en el Colegio Vasconcelos. Y hay muchas cosas que se dan de manera natural, como es esa convivencia justamente. Ahorita para llegar, nuestro colegio, aunque no está tan retirado, sí tenemos, como siempre en esta hermosa Ciudad de México, la situación del tránsito, y estábamos empezando a preocuparnos un poquito, como pensando que a lo mejor no nos daba el tiempo de llegar, pero en esta área que son tan amables, nos recibieron con los brazos abiertos, lo cual también les agradecemos mucho, y pues logramos estar en el tiempo que nosotros creíamos que podíamos estar. Voy a presentarles algunos de los trabajos que mis alumnos realizan, como es el caso de las líneas del tiempo, o en el caso de los escritores, un poco del desempeño, pero con ideas de ellos, de mis alumnos. No, si yo estoy hablando de un escritor, no forzosamente tengo que presentar todas sus imágenes formales o las fotografías o solamente copiar, sino que tomo una idea y de esa idea hago una ilustración en los enunciados que se presentan. No forzosamente necesito que el trabajo sea hecho con materiales costosos, puedo improvisar, puedo presentar cosas que en ese momento me sirven para hacer mi trabajo y presentarlo a mis compañeros, dar una síntesis de lo que he leído. A final de cuentas, como decíamos en este momento, es lo que nosotros esperamos que se manifieste, lo que ellos han logrado aprender y además aprenden a hacer otras cosas. Ellos tienen, además de informática, tienen artes plásticas, pero algunos tienen ya una creatividad propia. Ellos ya tienen su talento y nos lo muestran con ilustraciones, con trabajos que hacen. Aquí vimos algo de mitología y bueno, pues ellos hicieron las ilustraciones con las técnicas que en artes plásticas les enseñan en este caso su maestra, algunos con el talento que ya les distingue también, y eso nos llena de gusto a los maestros, porque a final de cuentas esperamos justo lo que la Secretaría de Educación espera de nosotros, que todos aprendamos para aprender. Estos son libros que ellos leen. Si eres tan amable de abrirlo.
libros biográficos, como fue el de Gandhi, donde ellos sí también pueden tomar unas impresiones del propio texto o de otros textos y con la síntesis ilustrar justamente su línea del tiempo o lo que es la biografía, en este caso de Gandhi. Nuestro colegio está ubicado, como les decían los alumnos hace un momento, en la calle de Miguel Quintana, número 3, en la colonia Daniel Garza, y realmente para nosotros ha sido una experiencia importante. El trabajo es sumamente enriquecedor, porque todos, alumnos y maestros, trabajamos para hacer mejor nuestro lugar de trabajo, que es el colegio. Ahora van a escuchar a Edgar, porque él sabe mucho acerca de lo que es un blog. Él tiene su blog y nos ha contado acerca de ello en la escuela. No quiere ser discreto, él quiere manifestarnos todo lo que sabe, por eso nos lo va a platicar. Yo le pedí que lo hiciera y ahora quiere, yo creo que lo presente, porque no quiso agregar esa parte. Sí nos gustaría que nos platicaras cómo fue que llegaste a él, qué es lo que te gusta hacer, por qué es importante para ti como adolescente hacerlo actualmente, tener ese espacio. Bueno, pues mi canal en primer punto se llama Atentamente la Gripe, se escribe ATTE 2. La Gripe, y pues este canal al principio lo inicié solo como un hobby, pero en la actualidad está recibiendo miles de vistas diarias. Mi página en Facebook ya tiene alrededor de 10.000 seguidores, y para mí se ha hecho un vicio estar interactuando con esta página, ya que se ha hecho una parte de mí estar como este personaje llamado Atentamente la Gripe. Y pues el canal es de comedia y pues entretenimiento común, muy sencillo, familiar. Y pues nada, o sea, ya llevo como 2 años alrededor con este canal, y pues es una experiencia un tanto agradable y satisfactoria. Y pues ya. Platícanos, por favor, con quién colaboras. ¿A raíz de qué surgió esta necesidad que tú tuviste de abrir tu blog? Pues, necesidad de abrirlo sería como tal el tener algo que hacer para no estar en mi casa ahí acostadote todo el tiempo con mi computadora. Y trabajo esta página con mi padre, y pues estoy colaborando últimamente con varios amigos del colegio también para que hagamos videos, sketch, todo eso juntos, simplemente por entretenimiento mío y para los que van a ver y para los que me van a ayudar, obviamente. Todos consideramos que la tecnología es importante. ¿Cómo me ayuda la tecnología? ¿Por qué es importante que yo tenga el celular a la mano? ¿Qué de bueno puedo obtener de ello? ¿Qué beneficios he obtenido? En la propia clase a veces hemos tenido necesidad de recurrir. Coméntenos sus experiencias. ¿Por qué? ¿Por qué usarlo? Pues, ¿por qué acercarnos a la tecnología, Sebastián? Bueno, en primer lugar, esta nos ayuda a comunicarnos entre nuestros compañeros, ya que si tenemos alguna duda de alguna tarea, pues entre los dos nos apoyamos y podemos resolverla para el siguiente día, entregarla formalmente y con todos los requisitos que se piden. ¿Alguno de ustedes quiere decirnos algo más acerca de la tecnología? Vladimir, gracias, Vladimir. Bueno, también yo pienso que la tecnología es muy importante en este tiempo, porque pues nos ayuda a resolver algunas tareas, ya que ya sea que no entendamos alguna palabra o no tengamos un diccionario, una persona que nos diga qué significa tal cosa o cómo podemos. Entonces el internet nos da esa herramienta, investigar, es como es una herramienta que te puede ayudar mucho, ya sea en muchas o pocas situaciones. Aquí yo quisiera hacer patente que tú estuviste renuente a asistir a esta presentación del día de hoy. ¿Es la tecnología lo que se impone a esta invitación que se te hizo para que estuvieras este día? No pueden venir todos sus compañeros, solamente podían venir algunos, y entre ellos se te invitó y tú decías no, yo no quiero ir.
¿A qué crees que se pueda deber de repente en un adolescente el ser renuente, por ejemplo, a la televisión? Porque tú me decías, es que es televisión, maestra, y a mí eso no me interesa. ¿Por qué? Bueno, a mí principalmente por el pánico. El pánico, soy muy penoso, eso sí. Entonces me daba un poco de miedo, pues si quedaba en ridículo, pues me iba a ver muchas personas. Pero supongo que eso es algo que tarde o temprano alguien tiene que superar, porque no todo el día va a estar con el miedo de qué pasa si me ven muchas personas y hago el ridículo. Si pues lo hiciste, ya ni modo. Ya será algo de, pues posiblemente de lo que te arrepientas, y en un futuro pues puedas contárselo a alguien, a decir de no hagas esto, a mí me pasó, o recordarlo y llegar a un punto en que te dé risa. Perfecto, y puedes tener la tranquilidad y la seguridad de que has hecho un buen trabajo. Bueno, no solo tú, todos ustedes. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final de este programa. No, sin antes, sí me gustaría, por supuesto, en primer lugar, felicitarlos por todo su trabajo, por su dedicación. Y también nos gustaría que más adelante nos presentaran algo acerca de la Feria de Ciencias, a ver qué proyectos hubo, qué hubo de interesante, ¿no? Pero ya es una tradición también que cuando nos hacen el favor de visitarnos, pues les dejamos cámaras y micrófonos para que, si así lo deseen, pues les puedan enviar algún saludo, alguna felicitación a sus compañeros, maestros, amigos, familiares, a quien ustedes deseen. ¿Les parece? Entonces vamos a empezar, si te parece, de este lado, perdón, al otro lado, si quieres, por favor, dirigir tu mensaje. Yo le mando saludos a mi mamá, Yadira García, y a mi mejor amiga, Valeria Esquivel, y a todos los del Colegio Vasconcelos. Yo le mando saludo a toda mi familia, a mi mejor amiga María José Mendoza Cejudo y a todas mis amigas del salón y amigos. Yo le mando un saludo a mis papás y a mis amigas Nicole, Vianey y Ale. Yo les mando un saludo a mi familia, a Jessica Andrea Domínguez y a mi mejor amiga Alexia Ruano. Yo le mando saludo a toda mi familia, mamá y papá, y pues a aquellos que me estén viendo, a los compañeros de la escuela y a algún otro amigo que me esté viendo, y a mi novia. Ok, por favor. Yo le mando saludo a mi papá, a mi mamá y a todos mis compañeros de la escuela. Perfecto, ya nos brincamos, ¿verdad? No, por favor. Pues yo le mando saludo a mis padres, en especial a mi novia, Abril Stephanie Vázquez Ruiz, y a todos mis amigos de mi salón y de otros salones. Bueno, y felicidades por tu canal. Le vamos a hacer llegar, por favor, el micrófono a su profesora, para que también, si tiene un mensaje final, profesora, o algún saludo que se envía, por favor. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas esta oportunidad, y les pido una disculpa a todos mis alumnos que no pude traer, todos los que se quedaron allá en el colegio, pero saben que los queremos mucho, a mis queridos compañeros maestros también, que gracias a ellos, nuestros alumnos, son lo que están viendo ustedes el día de hoy y mucho más que veremos adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, les reitero la felicitación por su trabajo, por la presentación que nos han hecho, y también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras. No se despeguen de la señal de GES TV, recuerda que de GES TV aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez y hoy estuve con los chicos del colegio Vasconcelos. Ahí están ellos. Esto es Particular. Gracias y hasta pronto. Despídase.